¿Qué onda, mis amigos? Nuevamente el Guaso con otro pedazo de conjunto. Esta vez les traigo este conjunto, pues que al inicio les mostré. Así que bueno, amigos, es un conjunto muy fácil, pero muy fácil de hacer. Así que bueno, nos vamos a venir aquí con la cajerita y nos vamos a ir hasta los conjuntos de overall. Este conjunto es para el personaje principal masculino. Requiere las máscaras de Grampo y no vamos a perder ningún conjunto. Bueno, nos venimos a los conjuntos de overall que están en la posición número 13. Y dentro de la posición 13, bueno, de los conjuntos número 13, vamos a escoger el que nosotros queramos. En este caso yo voy a escoger el negro, ya que todo el conjunto está en negro. Al final también le sacaremos esa máscara. Bueno, este conjunto lo vamos a guardar en la primera posición. Ok, vamos a guardar este conjunto en la primera posición. Una vez que se nos guarde, ahora vamos a cambiar de personaje. Vamos a ir a GTA Online y cambiar personaje. Una vez que nos baje de la nube, ahora nos vamos a ir hacia una tienda. Y bien, amigos, ahora que llegamos a la tienda, ahora nos venimos a partes de arriba. En partes de arriba nos vamos a ir a chamarras casuales. En la posición 10 nos vamos a comprar las número 9. Seguidamente nos vamos a ir hasta las camisetas de tráfico de armas, que están en la posición número 22. Y dentro de la 22 nos compramos la número 60. Ahora nos vamos a ir a partes de abajo y en pantalones nos vamos a ir a pantalones tácticos. Pantalones tácticos, y aquí nos vamos a comprar los pantalones de combate negro. Exactamente eso, amigos. Bien, ahora nos ponemos los guantes número 4, las máscaras de Grampus, y este conjunto lo vamos a transferir al personaje principal. Entonces nos ponemos guantes, los número 4. Ahora nos venimos a estilo, accesorios, máscaras, y nos ponemos la máscara de Krampus. Seguidamente nos vamos a ir al contrarreloj que está por aquí. Bien, amigos, una vez que llegamos al contrarreloj lo iniciamos y nos vamos a esperar de 5 a 8 segundos. Esto es para evitar de perder conjuntos en el personaje principal. Seguidamente nos cambiamos de personaje. Una vez que nos baje de la nube, nos bajará exactamente así. Ahora lo que hacemos es presionar Start, GTA Online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar, y vamos a ir a Versus. En Versus, Poli Corrupto. Todo lo que hagamos en este Versus lo vamos a hacer en los próximos que vengan en este video, ya que mostraré, son como dos o tres transferencias más o menos para terminar el conjunto. Así que bueno, todo lo que en este poli les explique que tienen que hacer lo van a hacer en los demás, ya que los demás poli corruptos los dejaré en cámara rápida.
Bueno, ya que están en la configuración, se van a venir a ropa y la van a dejar que diga del jugador. Seguidamente en confirmar configuración, le van a dar en accesibilidad abierta y le dan invitación automática. Van a esperar a que se una alguien para seguidamente iniciar la actividad. Una vez que ha cargado la actividad, vamos a irnos a conjuntos propios, le vamos a dar una flechita a la derecha y una flechita hacia la izquierda. Y listo para jugar. Bien amigos, estarán así. Ahora lo que vamos a hacer es transferirle los zapatos, ya que no se le podían transferir al mismo tiempo que lo hicimos en esta primera transferencia. Entonces bueno, aquí lo que van a hacer es venirse a estilos y se van a colocar un respiradero. Si no tienen el respiradero, unos lentes y seguidamente abandonan esta actividad y si no, pues esperan a que los expulse. Bien amigos, una vez que nos ha bajado de la nube, ahora vamos a guardar este conjunto en la primera posición. Lo vamos a guardar así y ahora nos vamos a cambiar de personaje. Bueno, una vez que nos baje de la nube, amigos, ahora nos vamos a ir hacia una tienda. Y bien amigos, una vez que han llegado a la tienda, ahora simplemente se van a ir a las partes de abajo, ya que la parte de arriba se va a quedar exactamente como la hemos dejado anteriormente. Entonces nos venimos a pantalones deportivos y nos vamos a comprar los número 1. Seguidamente nos vamos a ir a los zapatos. Y en zapatos nos vamos a ir a botas. En botas nos vamos a ir a las número 30. A ver, 30, 28, tiene que ser. A ver, aquí me compro unas porque tengo como bugueado los zapatos. Entonces me voy a las número 30, que a partir de la número 30 hasta el 35 son zapatos de Tron. Entonces nos vamos a comprar las número 30, sueltas de gastadas chocolate. Tienen que fijarse muy bien que se compran esas. Ok, ahora nos vamos a regresar al contrarreloj, ya que solamente le hemos cambiado los pantalones y las botas. Una vez que hemos llegado al contrarreloj, lo vamos a iniciar y vamos a esperarnos de 5 a 8 segundos como siempre, antes de cambiar al segundo personaje, al primer personaje. Bueno, ahora presionamos GTA Online, vamos a GTA Online y cambiar personaje. Una vez que nos baje de la nube estaremos así. Entonces ahora lo que hacemos es GTA Online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar versus Hipólito Corrupto. Una vez que estamos en esta pantalla, nos vamos a conjuntos propios, le damos una flechita a la derecha y una hacia la izquierda. Y como ven amigos, ahí va quedando ya este conjunto. Con los zapatos Tron, le iba a poner los zapatos de carrera negros, pero pues no tuve tiempo para hacer la otra transferencia de los zapatos de carrera. Así que bueno, en el próximo video se los traeré. Y pues aquí lo que vamos a hacer es simplemente abandonar esta actividad. Nos ponemos el respiradero y abandonamos esta actividad. Y bien amigos, una vez que nos ha bajado de la nube, ahora nos venimos a la tienda y como ven ahí está el conjunto. Ahora aquí ya este paso es opcional de ustedes.
Y bien amigos, para modificar ya el conjunto, esto lo hago para los que no lo saben, ¿ok? Para los que se les complica esto, lo del glitcheo en el telescopio. Así que bueno, para esas personas exclusivamente va este final del video, mostrándoles cómo ya ponerle casco, lentes y todo eso. Como ven, yo ya le puse una mochila de paracaídas y le queda, la verdad que le queda buenísima. Entonces les recomiendo que le pongan una. Entonces guardan el conjunto, yo lo voy a guardar aquí en el primer espacio para mientras, ¿okay? Ahora lo que van a hacer es ponerse un casco, pero recuerden que esto siempre cuando vayan a hacer otro conjunto con Krampus tienen que quitarle el casco a los conjuntos que ya lo tengan guardado con casco, se lo quitan y lo sobreescriben sin el casco, ya que si no lo hacen se les va a perder el conjunto. Todo conjunto que tenga casco se le va a perder si hacen el método Krampus y tienen casco en los conjuntos, cascos antibala. Ok amigos, para glitcharle lo que es la máscara que vieron al principio, pues entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Lo que vamos a hacer es venirnos a conjuntos, como ya lo tenemos comprado, nos vamos a ir a conjuntos de overall y aquí por ley ya tendríamos que tenerlo comprado. Entonces nos colocamos ese conjunto y ahora nos vamos a hacer el glitch del telescopio, muy fácil. Tenemos que ya tener el conjunto guardado con un casco, con una gorra o con lo que sea que ustedes le quieran glitchar a esta máscara. Como ven, el conjunto que ya yo lo tengo con una gorra guardada, así que ahora lo que vamos a hacer es venirnos corriendo desde aquí. Nos venimos corriendo, flechita a la derecha, muchas veces el panel táctil, ven que la máscara se le quita. Ahora vamos a venirnos a estilo y nos vamos a colocar el conjunto. Ok, tenemos que tenerlo ya guardado con la gorra o el casco al que le queramos poner esta máscara. Como ven amigo, ahí se le glitchea